no, saludo, vemos los antecedentes, hacemos la valoración. Primero la evaluación de la historia clínica, cómo está el niño, cómo está después del fin de nomás, si ha formado hace un mes, o cómo ha estado los últimos 15 días. Luego empezamos a hacer el examen físico, lo que es antropometría, consejería nutricional, el dosaje de hemoglobina y luego el registro. Inmunizaciones ya lo hacemos al último, ya cuando sale la mamá. Y lo que nos hacemos en la parte comunitaria es lo que es luego pasada odontología también, hacemos las sesiones de temprano del desarrollo, las sesiones demostrativas y las visitas domiciliarias. Con eso concluimos. Tenemos acá el mapa de niños por comunidades que están con anemia. Tenemos un 42% de niños con anemia. Hay comunidades que tienen más niños con anemia, ¿no? Creo que es anemia leve. Entonces, monitorizamos a través del padrón nominal mensualmente. Y este es el seguimiento. Lo que es el desarrollo, estamos con lo que es el examen físico. Y tenemos todos los materiales que vamos a utilizar para atención, ya para no estar saliendo de un lugar a otro. Excelente. Estetoscopio, reloj interno, la lengua, breve del TAP, del EDP, del